de seguridad de nombre Jorge Luis, quien presentaba lesiones también por disparo de arma de fuego. En este mismo vehículo también viajaba otro elemento de mayor rango de las mismas fuerzas de seguridad pública de nombre Gerardo Azael, quien resultó lesionado por impactos de arma de fuego, el cual pudo ser trasladado con vida a recibir atención médica. Sin embargo, lamentablemente falleció horas más tarde durante la atención, producto de las lesiones presentadas. A 50 metros más adelante quedó ubicado el segundo vehículo patrulla, marca Ford tipo Police, el cual era tripulado por un tercer elemento de las fuerzas de seguridad pública, quien al momento del ataque bajó de su vehículo, repelió la agresión y se encuentra a salvo. Sobre la manera en cómo ocurrieron los hechos, sabemos que los dos vehículos patrulla viajaban del municipio de Apaseo el Alto y al circular sobre el puente vehicular a la altura del municipio de Villagrán, aproximadamente a las 17 horas con 40 minutos, desde dos camionetas tipo SUV, una blanca y otra de color oscuro, varios sujetos les dan alcance y realizan detonaciones de arma de fuego para después darse a la fuga. En el lugar quedaron casquillos de diferentes calibres, como son 9 mm, 7.62 y 2.23, además de un arma larga usada por los agresores. Las víctimas son elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, que salían de su turno de labores del día, y desmentimos cualquier versión acerca de una privación de libertad contra otro elemento de las Fuerzas de Seguridad Pública. Al momento, de forma ininterrumpida y en estrecha colaboración con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, se continúa la investigación y se realizaron operativos de búsqueda en zonas aledañas. Sin embargo, al momento no hay personas detenidas por estos hechos. En cuanto existan mayores datos que puedan darse a conocer, se entregarán por los medios acostumbrados. Muchas gracias.